Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 17 de diciembre. Conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. Más de 10 puntos en simpatía es lo que ha bajado el partido Nuevas Ideas, según una encuesta de LPG Datos, la unidad de investigación social de la prensa gráfica. Esto se fundamenta con entrevistas realizadas a 1.520 personas entre el 24 y el 29 de noviembre. Pese a los resultados obtenidos, el partido oficialista se mantiene a la cabeza de las fuerzas políticas del país. Arena es el segundo en simpatía entre la población, presentando una leve mejoría, le sigue Gana y el FMLN. A los salvadoreños también se les preguntó sobre su ideología y el 19.2% se identificó como de derecha, el 3.9% como de izquierda, el 15.5% como un centro y el resto, un 61.4%, es neutral. El exfiscal Diego Balmore Escobar Portillo fue enviado a juicio este viernes por supuestamente haber colaborado en la divulgación del reporte de operaciones sospechosas ROS, considerado un documento en reserva que mostraba movimientos sospechosos de dinero durante la administración del fallecido expresidente Francisco Flores. El caso tiene reserva total a solicitud de la Fiscalía General de la República por la confidencialidad del documento, por lo que la defensa del imputado se limitó a decir que la vista pública será en el juzgado de sentencia, sin brindar mayores detalles. El prófugo de la justicia, Mauricio Funes, también es acusado en el caso Ross, después de que el exfiscal general Douglas Meléndez lo denunciara por divulgar dicho reporte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Desde ese momento, el caso salió a la luz. El discurso del gobierno de Nayib Bukele contra la prensa salvadoreña es cada vez más evidente. Esto se demuestra en un aumento de las vulneraciones a la prensa. De acuerdo a la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, hasta el 16 de diciembre de este año, son 216 vulneraciones las que se registran frente a los 125 casos del año anterior. Los gobiernos autoritarios se copian muchas cosas, fue la expresión del presidente de la APES, César Castro, comparando la situación de la prensa en Nicaragua con la que se está viviendo en nuestro país y recordando casos como el del periodista Jorge Beltrán Luna, quien fue golpeado en el rostro por un policía. Acciones de funcionarios del gobierno de Bukele, como la insistencia del asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, en que se tomen acciones legales contra periodistas y la reciente amenaza de parte del ministro de Trabajo, Rolando Castro, al presidente de Grupo LPG, José Roberto Dutriz, abonan a estas vulneraciones que se han vuelto comunes en los últimos años. Al desgaste que ha tenido el partido FMLN y sigue teniendo actualmente, se le suma la división que hay dentro del mismo partido de izquierda. Este fin de semana celebran sus elecciones internas y es evidente la división que existe entre una corriente que apoya más a Medardo González y una que se identifica más con José Luis Merino, quien fue uno de los incluidos en la lista Engel. Esta situación genera incertidumbre en lo que pasará con el partido de izquierda. Después de las elecciones del 2019, el FMLN realizó internas y en junio de ese mismo año eligió Consejo Nacional y Comisión Política. Óscar Ortiz junto a Karina Sosa asumieron las secretarías general y adjunta del partido. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos la próxima semana con más información.